Se está entregando un municipio ordenado con una administración que no recurrió a adelanto de participaciones federales o solicitar un préstamo, aseguró el alcalde Carlos Emilio Contreras al referir finanzas sanas y entender las posturas mediáticas de algunos regidores. Además, informó que se iniciará formalmente en próximos días el proceso de entrega-recepción. Bueno, ya hemos escuchado a nuestra directora de finanzas, la cual pues estuvo dando ahí las declaraciones pertinentes. Ahí están los datos muy claros de lo que arroja la cuenta pública, las fortalezas. Yo creo que ha sido pues ya el bimestre que nos tocó revisar, con saldos importantes, una ahorra de casi 200 millones de pesos, un balance en las razones de activo y pasivos circulante de 5-1, es decir, tenemos nuestra capacidad de compromisos a corto plazo 5 veces más de las que tenemos. La deuda pública la vemos, la deuda de casi 500 millones al inicio de administración, traemos ya 474 y cerraremos con 468. A proveedores de 9.6 a 4.6, es decir, tenemos fortalezas importantes en el esquema de la cuenta pública, de las finanzas. Es una cosa que hemos estado cuidando, pues yo diría desde el inicio de la administración, y lo vemos con datos relevantes, como un municipio que no ha solicitado anticipo de participaciones, que es prácticamente una constante por la necesidad de liquidez, habla del ordenamiento que se ha tenido en las finanzas.